Veredas del Arte, un espacio inmune. Desde marzo de 2020, para muchos, el mundo se congeló, nació la distanciación social y con ella el miedo, disminuyendo drásticamente el contacto y el encuentro. En el mundo del arte, el vernissage pasó de ser agradable y caluroso a peligroso. Mucha gente me conoce por mi trabajo en la gestión cultural en Venezuela, con la Fiesta de la Música, con el Festival de Cine Francés, con el Festival de Documentales, y hoy me encuentro en Francia trabajando también en muchos proyectos institucionales. En el marco de la Semana de América Latina, tengo el súper honor de participar con un grupo de artistas que de verdad tienen que ver con una exposición de arte contemporáneo que estoy montando en una sala 3D y que van a poder disfrutar desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio en el marco de este evento tan importante en Francia como es la Semana de América Latina y del Caribe 2021. La reinvención es la clave de esta era inédita. Y aunque un virus ha logrado dejarnos confinados, la creatividad ha demostrado ser inmune. Un organismo capaz de generar y multiplicar sus propios anticuerpos, con o sin pandemia. Y es de esta suerte que el arte contemporáneo sigue inoculando las redes sociales con su pasión contagiosa. Un sector que requiere fortalecer los tejidos digitales que entrelazan las nuevas formas de conexión y expresión artística. El ecosistema digital finalmente es legitimado como un nuevo espacio de difusión para el arte y la cultura en 3D. Por atrevido que parezca a los más conservadores, iniciativas expositivas exclusivamente virtuales como Veredas del Arte cuentan con el mismo cuidado curatorial y el mismo paquete de clavos, martillos y tornillos que una muestra presencial con sabor a vino blanco. Veredas del Arte nos invita a ver el mundo de otra manera, nos obliga a hacernos preguntas sobre las tendencias y plataformas expositivas que existen hoy en día en todo el planeta. Esta es una colectiva que indaga y muestra los lenguajes que definen las nuevas estéticas contemporáneas. En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia 2021, la exposición virtual en 3D, Veredas del Arte, reúne artistas contemporáneos de Venezuela, Colombia, Costa Rica y México. Definida primordialmente por su diversidad, Veredas del Arte conjuga diversos géneros artísticos como la fotografía, la pintura, la escultura, el dibujo, el videoarte, de creadores de distintas generaciones y formaciones, muchos de los cuales han emigrado y actualmente viven y trabajan en distintos puntos de Europa, Estados Unidos y América Latina. Participan en esta colectiva los artistas venezolanos Rafael Arteaga, José Miguel Bermúdez Castillo, Starsky Brines, Dalia Ferreira, Enay Ferrer, Paul Parrella, Ramón Pimentel, Ronald Quirós, Marta Rodríguez, Sofía Saavedra, Ariadna Sar, Julián Villafañe, María Angélica Viso, José Vívenes y Ana María Llanes, y la artista ucraniana-colombiana Oxana Montoya, también la mexicana Tae Conomilla y el costarricense Carlos Póveda. La exhibición propone una plataforma virtual para difundir el arte contemporáneo. Y es de esta suerte que el arte contemporáneo sigue inoculando las redes sociales con su pasión contagiosa, un sector que requiere fortalecer los tejidos digitales que entrelazan las nuevas formas de conexión y expresión artística. El ecosistema digital finalmente es legitimado como un nuevo espacio de difusión para el arte y la cultura. Nos invita a ver el mundo de otra manera. Nos obliga a hacernos preguntas sobre las nuevas tendencias y plataformas expositivas que existen hoy en todo el planeta. Esta es una colectiva que indaga y muestra los lenguajes que definen las nuevas estéticas contemporáneas. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran Enay Ferrer, Starsky Brines, José Vívenes y Paul Parrella, creadores independientes formados en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón.
que no solo han contribuido a renovar el interés de las nuevas generaciones de venezolanos por la pintura, sino también han sabido plasmar los cambios sociales que ha experimentado el país en los últimos años. Otro pintor presente es Rafael Arteaga, quien vuelca sus aproximaciones a la memoria e incluso a lo onírico en escenas cuidadosamente compuestas. Sus obras figurativas dialogan con las subjetivas y críticas imágenes urbanas de Dalia Ferreira, logradas a partir de la fotografía digital intervenida. Por su parte, Taeko Nomiya ha estado familiarizada con la lente desde niña y desde entonces integra sus dos identidades culturales, mexicana y japonesa, en sus imágenes fotográficas, donde uno de los recursos que emplea es el uso de la doble exposición. La cotidianidad y la feminidad son los temas de las ilustraciones que presenta Oxana Montoya, en cuyas piezas predominan el blanco y el negro, con meditados acentos de color, mientras que el pintor franco-venezolano José Miguel Bermúdez Castillo apuesta en su propuesta por la abstracción en mediano y gran formato. También abstractas son las obras de Ronald Quirós, elaboradas en técnica mixta. El camino de la no figuración contenida con la geometría de Marta Rodríguez, quien presenta una propuesta muy sobria en acrílico y plexiglás. Sus piezas dialogan con las de María Angélica Viso, con una obra basada en monocromías, colores primarios y una forma pura, el cuadrado, que es el intervenido con otros motivos orgánicos. El costarricense Carlos Poveda exhibe sus particulares bodegones gastronómicos en la exposición. En esta ocasión, sus esculturas son servidas en tres platos. Del placer de la comida se pasa al de la fiesta, con las pinturas del barquisimetano Ramón Pimentel, quien plasma en sus lienzos escenas y retratos que remiten a la celebración del encuentro con el otro. El interés por la figura humana y el retrato están presentes en la propuesta de Ariadna Sar, a quien el desnudo femenino le sirve como punto de partida para adentrarse en un interesante juego de difuminados, luces y sombras. Los mismos temas caracterizan la obra de Julián Villafañe. Aunque el merideño aborda la representación de sus personajes con una técnica pictórica propia, basada en la intensidad tanto de las pinceladas como del color, que es el gran protagonista. Sofía Saavedra también apuesta por un tipo de figuración basada en autorretratos y personajes enmascarados. En sus pinturas juega con lo aparente y lo oculto, lo erótico y lo grotesco. A manera de colofón están los paisajes de Ana María Llanes, una fotógrafa consagrada en distintos géneros. Su obra apela a la naturaleza no solo como telón de fondo, sino como motivo central de la vida. Veredas del Arte es realizada gracias al apoyo de Radio Arte Venezuela en Francia, Galería VAG en Uruguay, Monami Bakery en Irlanda, La Curda, cerveza artesanal hecha por venezolanas en Francia, We Love Making Fans en Perú.